La comunidad del barrio El Paraíso denuncia la tala indiscriminada de árboles por personas que han invadido una zona de alto riesgo. Como habitante del barrio El Paraíso, veo con preocupación ese deseo de vivienda en las áreas de alto riesgo de deslizamiento que se vienen realizando en nuestra urbanización, ya que eso es un pulmón que ha sido custodiado y cuidado por habitantes del mismo barrio. Se encuentran preocupados por el posible deslizamiento de tierra que se puede ocasionar, ya que esta situación se está presentando en una parte alta. Le pedimos la presencia inmediata de los entes de control, de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Policía Ambiental, del Secretario de Gobierno, del Alcalde, que se le han mandado miles de comunicados y ellos no han dado respuesta, no han dado solución a nuestra problemática. Quienes denuncian aseguran que en esta zona fueron talados árboles frutales y que hacían parte de una reserva sembrada por ellos mismos. Piden con urgencia una intervención por parte de la Alcaldía Distrital y los entes de control para que solucionen esta problemática y hacen el llamado a la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso para que esté atenta ante esta situación. Carecemos también de una Junta de Acción Comunal que no tiene sentido de pertenencia por nuestro barrio, ya que él también viene apoyando esos actos que son ilegales y que perjudican nuestro barrio. Tanto así que el salón comunal ya lo tienen tomado las personas que venden y expenden drogas. Entonces, necesitamos realmente esa intervención oportuna, señor alcalde, personal competente de medio ambiente. Más que todo, estamos urgidos porque ustedes pongan fin a esto que realmente va a llegar a un deslizamiento de tierra y poder perjudicar las casas que tenemos nosotros en la parte de abajo y en la parte superior también. La comunidad tiene angustia por las viviendas que se encuentran tanto en la parte superior como en la inferior de este terreno y esperan una solución por parte de las autoridades competentes.